Bueno, mi gente, estoy aquí del lado de los guandules. Vamos a mostrarle un pedacito del barrio. Miren para allá, miren. En verdad, miren todo esto por aquí, por donde yo voy. Todo esto lo andaba yo en esa escuela, miren, esa escuela. Ahí venía yo, que antes ustedes quedaban Chocorrica buenísima, mi bizcochito ahí en esa escuela. Y yo iba allá arriba a la avenida el Domingo Sabio con una carretilla a buscar esos bizcochitos y esa Chocorrica para ganarme una Chocorrica y un bizcochito de eso. Yo ayudaba al que iba a buscar esa merienda para ganarme un bizcochito y una Chocorrica. Ahora, eran buenos, mi gente, eran buenos esos bizcochitos y Chocorrica. Mire, di paso, no me quisieron, no quisieron cruzar. Guandule, un pedacito, mi gente. Miren, se me olvidó enseñarle. Se me olvidó enseñarle, mi gente, dónde vivía el bloque donde vivía Martín Boqueburro. Que ya ustedes han escuchado esa historia de Martín Boqueburro, que pasé por el bloque de Martín Boqueburro, donde él vivía. Y ahí viven la familia todavía. Porque todo esto yo lo andaba, todo esto. Y a cualquier hora yo andaba todo esto por acá. Sin temor ninguno. Porque antes no era igual que ahora. Antes habían delincuentes, sí. Pero no. Los delincuentes de antes no se metían con la gente seria. Los delincuentes de antes era al contrario. Cuidaban. Si ellos sabían que tú no eras de nada, era tranquilo, es tranquilo. Ellos te cuidaban. Miren el metro allá donde va. Vamos a ver si yo puedo entrar por aquí, miren. Esto es un bombo por aquí. Para entrar. Esto es un bombo por aquí. Por ahí no, miren, es una demostración, mi gente, nada más, miren, esto es un pedacito, miren. Miren esta favela. Esta es la Respaldo Ricardo Calte. Gente, mucho chuki por aquí, mucho chuki. Que la aplican de verdad. Se han ido muchos, sí. Se han llevado mucho. La policía. Otro contrario que lo han llevado también. Ese puentecito es famoso ahí, ese puentecito. Yo crucé ahora. En ese puentecito, ahí que se juntaban antes la mayoría. Cuando yo vi en este blog, la mayoría de tigres. En este puentecito. Esta es la Respaldo Ricardo Calte. Grandísima. Esta calle. Esta calle llega allá a la Ciénaga. Llega esta calle. Porque esta es la parte de abajo de los guandules. Ustedes pueden verlo ahí. Un poquito incómodo, pero le estoy mostrando un pequeño pedazo. Miren. Un poco incómodo, miren esta calle. Esta calle aquí, ustedes ven aquí. Ya. Ustedes ven allá, desde esa mata de almendra. Allá, desde esa mata de almendra, allá arriba, eso verde. Allá. Ahí era que yo vivía, ustedes van a ver. O sea, en un lado de lo que yo vivía aquí en los guandules. Miren, mi gente. Wow, pues miren ese edificio que hicieron ahí. Nada de soltado cuando yo vivía por acá. Miren. Es un bobo, mi gente. Miren. Ustedes ven allá, al final, donde se ve esa. Allá,
Miren, allá donde se ve el palo de luz con el transformador, allá, miren, ahí vivía yo, mi gente, miren, ahí vivía yo. Ahí fue que yo cumplí la mayoría de edad. Ahí, este es el palo de luz allá con el transformador. Ustedes saben, vamos a dar la vuelta aquí porque no, vamos a subir, porque es una lomita un poco incómoda. Pero si los motores suben, vamos a darle para arriba. Está viendo siendo, mire, yo vivía ahí, ¿verdad? Esta es la calle primera, esta calle. Derecho sale al mercadito, mire. Al mercadito, miren esta subida, mire. Esta subida es conocida como la subida de Lilín. Miren. Aquí han habido muertes, mi gente, también en esta subida. Se le han ido los frenos bajando. Miren. Eso es lo que se vive aquí también, día a día, jugando vitillas, los tigres. De los míos también, lo que yo jugaba mucho. Hay muchos de los que están ahí, yo los conozco, ¿verdad? En esta es la calle primera, gente. Por aquí pasaba yo también con mi limpia bota cuando venía bajando. Miren. Eso para allá, miren, para allá. Esa es la Esperanza, le dicen la Esperanza. Estoy mostrando el video y también le estoy narrando un poco lo que es. Miren, ya subimos, ustedes saben, estamos en los guándules, pero en la parte de arriba, miren, vamos a doblar, vamos a pasar por el destacamento de las cinco esquinas, que así mismo es que se llama. Vamos a ver, si le han cambiado el nombre, pero era las cinco esquinas. Es una caña que llega hasta allá abajo, hasta la Ricardo Castro, hasta el río, ¿entiendes? Allá eso, por allá abajo, eso, es una caña. Miren, entonces esos callejones, el bandaballón, porque esto se trata de callejones mayormente. Un pedacito de, porque es grande, no es tan pequeño. Vamos a ver si yo paso por ahí, porque hay una escalera y hay una persona ahí. Vamos a ver si yo paso. Haciéndome señas porque hay uno en la escalera, lo puedo tumbar. Ustedes saben que lo que voy a tener yo que pelear. Entonces, mi gente, miren, todo esto aquí, todo este era mi bloque, miren, todo esto, estén claros, todo esto era mío acá, a nivel de mi andadera, no a nivel de delincuencia, porque nunca lo hacía. Miren, eso ahí, era un famoso billar. O es, era un billar de Aquilito. Ustedes han escuchado la historia, ustedes han escuchado a Aquilito, que lo han mencionado en un par de entrevistas. Ese negocio es de Aquilito. No sé si todavía es de él. Miren, en esa casita verde ahí, allá había un club de Nintendo. Ahí yo venía a jugar. Todos los chelitos que me ganaba limpiando zapatos, la mayoría lo gastaba ahí. Esta es la cinco esquina. Miren el destacamento. Ahí las cinco esquinas, mirenlo. Esta es la cinco esquina, miren. Ustedes ven, le estoy mostrando y también le estoy hablando para que ustedes sepan. Ustedes ven que son como cinco esquinas. Miren una aquí. Miren ahí hay una. Miren otra aquí al lado. Hay otra ahí atrás. Son cinco. Miren.
Entonces, déjame dar mi chin para atrás. Cuando yo vivía en la Ciénega, para yo subir para el mercadito, subía por aquí, mire, por ahí. Eso sube a la. Eso va. Hay unos escalones que llevan a uno allá mismo a la Ciénega. Los guandule. Miren, como es la vuelta aquí. Es incómodo, mi gente, porque las calles son súper estrechas. Son súper estrechas, mi gente, las calles. Hecha, muchos policías acostados, muchos baleos. Esto le llaman el aguacate, mi gente. Esto es el aguacate de aquí de los guandules. El bloque de Aquilito. Esto es los guandules, mi gente. Ustedes pueden ver, vamos a agarrar una. En verdad no me acuerdo bien, mi gente. Miren, hace muchos años. Y todo esto yo lo andaba, pero ustedes saben cómo es. Y uno va, le van pasando los años y uno también va a la memoria. Ustedes saben que no es la misma. Pero me acuerdo más o menos. Bien. Miren cómo es esto, miren. Ahora, mi gente, yo espero que ustedes comenten allá abajo qué les pareció este recorrido aquí en los guandules. No fue largo, pero más o menos. Está, mi gente, miren, esta es la bajada del diablo aquí, miren. Miren, la bajada del diablo. Esta es la bajada del diablo. Esa, la bajada del diablo. Y aquí me tiraba yo, cuando estaba chamaquito. Ahí yo vi en la sierra, ya subía cuando llovía y me tiraba por los contenedores, oye. Me bajaba los pantaloncillos, tú sabes. Y le daba para abajo. Le voy a mostrar dónde quitaron a Nano el sicario. Aquí, miren. Voy a doblar aquí. Aquí. Aquí fue que quitaron a Nano el sicario. Miren. Aquí mismo, en esta esquina. Esta es la esquina de Nano el sicario. Aquí fue que lo mataron. Por aquí. Aquí mismo, en este pedacito, mi gente. Aquí fue que lo quitaron. Ahí, ahí en el país cayó la mujer. Y que aquí los dos cayeron. Mi gente. Ya esta calle sale al mercadito. Voy a bajar para la Ciénega por aquí mismo. Que ustedes vean que lo. No, no, mejor voy a salir. Voy a salir. Mejor voy a salir. El sol opaca un poquito ahí. Es a las 4 de la tarde que yo estoy por aquí. Son las 4 de la tarde, las 4 y 20. Ya vamos a dejar solo hasta aquí, ya salimos a la avenida. ¿Quieren ver? Bueno. Vamos a darle un pase, a pasar por el mercadito. El mercadito de aquí de los guandules. Vamos a ir por el mercadito. Miren, es el domingo sabio. Ahí es lo que yo le dije anteriormente, donde empezó el video. Ahí era que yo venía a buscar la chocorrica. Desde allá abajo, donde yo le enseñé, donde empezó el video. Ahí era que yo venía a buscar la chocorrica con una carretilla.
ganarme una chocorrica y un pan. Venía yo ahí. Yo venía a buscar mucha chocorrica para... Porque ahí era como que ahí la regaban a todas las escuelas más cercanas de aquí. Y yo venía ahí a buscarla de ella. No, estamos en el mercadito, mi gente. Esa es la calle que sale a las 5 esquinas ya. Mercadito. Esa que se ve con la coluna como rosada, ahí es que ahí ve Eduardo Gómez también. Ahí es que ahí ve Eduardo Gómez. Vamos a pasar por el Club Bomberito también, que me lo pidieron eso. Por aquí vamos a cruzar por el Club de Bomberito para que vean el Club de Bomberito, los que no lo conocen, que es muy famoso el Club de Bomberito, aquí en Santo Domingo, no nada más aquí en los guandules, ¿no? Y aquí salieron muchos bolseadores. Ese es el Club Bomberito, miren la cancha. Aquí se juega basquetbol y también se juega mucha vitilla. Aquí se hacen torneos de vitilla también, miren. Aquí venía yo a jugar también. Así ya no. Vamos a dar la vuelta aquí. Ustedes ven, ya ustedes vieron. Eso es Jamaica. Todo eso para allá es Jamaica, miren. Se llama Jamaica. Ya ustedes vieron el Club de Bomberitos, ¿verdad? Ya ustedes saben, mi gente. Yo esperemos que comenten abajo qué les pareció el recorrido aquí en los guandules. Dejen sus comentarios ahí. Y acuérdense darle mucho like, que le vamos a seguir dando más recorrido, porque todavía no, esto no fue los guandules completos. Esto fue un pedacito, mi gente. ¿Oyeron? Ya ustedes saben. Se me cuidan mucho. Muchas bendiciones. Y con Dios.